a comparación de unas semanas. Entonces, primero la realizaron de las 21 a las 37 semanas de gestación y luego la realizaron a las 6 semanas y después de estas 6 semanas a los 6 y a los 12 meses después del parto. ¿Eso para qué lo hicieron? En 300 se dieron cuenta de que al medir esto, la movilidad del cuello de la vejiga y el área dentro del hiato urogenital durante una maniobra de Valsalva. ¿A qué me refiero con hiato urogenital? Es aquella abertura en forma de U en los músculos del suelo pélvico a través del cual pasan la uretra, la vagina y el recto. Dele siguiente, Diego, por favor, para que puedan ver una imagen. Entonces ellos lo que pudieron encontrar en este estudio es que el área elevadora del hiato fue significativamente mayor, allí donde vemos pelvic floor, fue significativamente mayor mientras pasaban las semanas. En el estudio de ellos, por ejemplo, fue mayor a las 37 semanas de gestación y luego a los 6 meses ya después del parto, el hiato del que les hablaba mejoró y se redujo incluso pues la forma de U en la que había la pronunciación para volver ya a un área comparable en la gestación aproximadamente de 21 semanas en donde el piso pélvico no había cambiado tanto. Esos hallazgos que demuestran y cuál es la conclusión de esto, que realmente existen cambios en la estructura del suelo pélvico antes del parto que pueden reflejar las adaptaciones necesarias por parte de la madre para el alumbramiento vaginal. Siguiente, por favor. Bueno, entonces hablemos ahora un poquito de la estática fetal. Al inicio del parto es importante la posición del feto con respecto al canal del parto, porque es fundamental para determinar cuál va a ser la vía del parto. Y referente a la estática fetal, entonces hablaremos de unas relaciones importantes que ya hemos estado mencionando un poquito anteriormente, como lo es la situación, presentación, actitud y demás. Siguiente para que lo podamos ver mejor. Bueno, entonces referente a la estática fetal, hablemos primero de la situación. Allí ubiquémonos hacia la izquierda. La situación describe como tal la relación del eje largo del feto con el de la madre. Según muchos estudios, se ha demostrado que más del 99% de los partos a términos, la estática fetal tiende a ser longitudinal y no transversa y oblicua. Una estática ya cuando se convierte en transversa, aunque es menos frecuente, existen factores que predisponen a que se dé esta situación, como lo es, por ejemplo, la multiparidad, como lo es la placenta previa, hidramnios y anomalías uterinas. Ocasionalmente, pero muy ocasionalmente, los ejes fetales y maternos pueden cruzarse en un ángulo de 45 grados, formando, como lo vemos allí en la imagen, una estática oblicua. Pero muchas veces, y según lo que habla la literatura, es que esta estática tiende a ser inestable y se vuelve a su vez o longitudinal o transversa durante el parto. Entonces, la más común es la longitudinal, la situación longitudinal. Y pues con menos frecuencia la transversa, pero la oblicua siempre va a tender a ser alguna de estas dos. Siguiente, por favor. Hablemos entonces ahora de la presentación. Entonces, la presentación puede ser cefálica, puede ser pélvica o hablan algunos de hombros. Entonces, referente a la presentación cefálica, esta puede ser de vértice. Dale mejor atrás, Diego, para que puedan ver algo que quiero mostrarles. Ahí en la parte de la izquierda, donde dice presentación, ahí podemos ver las clasificaciones. Pélvica, cefálica de hombros y cada una tiene una subclasificación. Hablemos de la cefálica. La cefálica puede a su vez ser de vértice occipucio de cara. También puede ser sincipital o sincipucio. Y también puede ser de frente. Entonces, la presentación cefálica y como tal la presentación se clasifica según la relación que hay entre la cabeza y el cuerpo del feto. Por lo general, la cabeza se flexiona de modo que el mentón toque el tórax y que la fontanela occipital, que es la parte de la presentación, pues entonces en ese momento, cuando hace referencia a que la fontanela occipital hace parte de la presentación, a esto se le denominaría presentación de vértice u occipital.
Vemos también con mucha menos frecuencia de que el cuello del feto en ocasiones puede extenderse de repente para que el occipucio y la espalda entren en contacto y la cara esté frente al canal del parto. A esto le podemos denominar que pues es una presentación cefálica, pero de tipo presentación de cara. Y ya cuando el cuello solo está parcialmente flexionado, suele presentarse el contacto con la fontanela anterior. A esto se le denominaría presentación sincipital. Y ya cuando el cuello solo está parcialmente extendido y la frente puede emerger, a esto se le denomina presentación de frente. Ahora sí, siguiente para que puedan ver cada una. Entonces, en la A vemos, todas estas son presentaciones cefálicas, pero lo que cambia es la subclasificación, por decirlo así. Entonces, la A es una presentación cefálica, pero de vértice o también occipital. La B es una sincipital, ya la C y la D, entonces podemos ver que la C es de frente y que la D es de cara. Realmente estas dos últimas suelen ser muy transitorias, es decir, la sincipital y la de frente, porque usualmente se convierten en presentaciones sea de vértice o de cara, o también puede ser que se convierten en alguna otra presentación cefálica, pero suelen ser muy, muy infrecuentes. Siguiente. Por favor. Bueno, ahora hablemos también del otro tipo de presentación, que es la pelviana. La incidencia de la presentación pelviana como tal disminuye a medida que aumenta la edad gestacional y ya cuando la madre cumple su edad gestacional, el hecho de que se pueda presentar una presentación pelviana es aproximadamente de un 3%. Y cuando el feto se presenta de este modo, pues las tres configuraciones generales que pueden existir, ahí como lo vemos en la figura inferior izquierda donde dice pélvica, encontramos que puede ser franca, completa o podálica, o también de pie. Entonces, la franca podemos decir que se presenta de un 50 a un 70% y pues se denomina así porque. Dale siguiente, Diego, por favor, para que lo puedan ver. Porque el feto se encuentra ahí donde dice franca a la izquierda, la primera. El feto se encuentra con caderas flexionadas y rodillas extendidas. Cuando se denomina que es una presentación pelviana, pero de tipo completa, que se presenta de un 5 a un 10%, es cuando el feto se encuentra con caderas flexionadas y las rodillas también están flexionadas, a diferencia de la franca, que las rodillas están extendidas. Cuando es una pélvica incompleta, que es de un 10 a un 30%, es cuando ya la última imagen, y es algo muy curioso porque es cuando una o ambas caderas están extendidas, pero como lo podemos ver, el feto saca un pie en el hueco pélvico. Estas son los tipos de presentaciones pelvianas. Siguiente, por favor. Y con menos frecuencia encontramos la presentación de hombro, que es cuando, ahí vemos en la imagen donde dice hombros, es cuando la escápula es la porción del feto elegida arbitrariamente para la orientación de la pelvis materna. Hablemos ahora entonces ya hablamos de la situación, ya hablamos de la presentación, ahora hablemos de la actitud. Entonces, la actitud fetal en los últimos meses del embarazo es cuando el feto normalmente y usualmente asume una postura característica descrita como actitud o hábito. Y como regla general, el feto forma una masa ovoide que corresponde aproximadamente a la forma de la cavidad uterina. Lo que sucede es que el feto se dobla sobre sí mismo para crear una espalda convexa, así como lo vemos donde dice flexión. La cabeza está fuertemente flexionada, como lo vemos allí, el mentón está casi en contacto con el pecho, los muslos se flexionan sobre el abdomen y las piernas se doblan en las rodillas. En la mayoría de las presentaciones cefálicas, por lo general, los brazos se encuentran en el pecho o paralelos a los lados. Y esta postura es característica, como vemos allí, de flexión, es un resultado del modo de crecimiento del feto y además de ello su adaptación a la cavidad uterina. ¿Qué sucede? Que hay excepciones que no son normales, son anormales de esta actitud, de la actitud de flexión, que se produce a medida que la cabeza fetal se extiende más de manera progresiva, y esto algunas veces suele ser patológico.
Vamos a hablar ahora de la posición fetal. Entonces, la posición fetal se refiere como tal a la relación de una porción elegida arbitrariamente de la parte de la presentación fetal y que puede ser hacia dos lados, hacia el derecho o hacia el izquierdo del canal del parto. Entonces, puede ser de la siguiente manera y vamos a tener en cuenta tres partes, el occipucio fetal, el mentón y el sacro, porque estas son las tres, los tres puntos determinantes en las presentaciones que se pueden denominar respectivamente. Siguiente para que podamos ver la imagen, por favor. Entonces, debido a que la parte de la presentación puede estar en posición izquierda o derecha, se emplean como tal ya designaciones. Como les había mencionado, son puntos determinantes el occipucio, el mentón y el sacro. Entonces podemos ver, por ejemplo, una presentación, entonces podemos ver que puede ser izquierda o derecha. En el caso de la A, es una presentación de tipo occipital, podemos decir que es anterior y que es hacia el lado izquierdo, entonces de posición izquierda. En el tipo B es una occipito posterior y también es de tipo izquierdo. Siguiente, por favor. Ya podemos ver en la A de esta figura que también es una presentación occipital posterior y en este caso ya sería derecha referente a la posición. En el B sería una occipital o occipito transversa, pero en este caso también sería derecha. Siguiente, por favor. Aquí tenemos también una presentación de tipo occipital anterior y como vemos la posición es hacia el lado derecho. Siguiente. Entonces, como les dije, tenemos que tener en cuenta los puntos determinantes, sea el occipucio y ahora la parte de mentón. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí en la imagen lo que nos habla es que puede ser una presentación de tipo posición mento anterior, pero hacia el lado izquierdo, como lo podemos ver en la figura del el lado izquierdo, la primera que está al lado izquierdo. La del medio es una, posición mento anterior hacia el lado derecho, ¿sí? Y la de la última es una mento posterior derecha. Siguiente, por favor. Y ya por último, teniendo en cuenta los puntos determinantes del sacro, entonces podemos decir que en la figura 22 tenemos una sacro posterior hacia el lado izquierdo, entonces izquierda. Y ya en esta última tenemos ya es una acromiodorso posterior derecha. ¿Por qué se le denomina así? Porque como vemos en la imagen, el hombro del feto está a la derecha de la madre y la espalda está en una posición posterior. Entonces se denomina acromiodorso posterior derecha. Siguiente, por favor. Bueno, para hacer el diagnóstico como tal se pueden usar varios métodos, pero los que hemos mencionado más durante las clases y demás, y lo que menciona la literatura son las maniobras descritas por Leopold. Entonces, como tal, para hacer estas maniobras yo les voy a pasar un video que es muy interesante, pero ahorita se las voy a explicar verbalmente. Entonces, la madre como tal debe estar en posición supina y cómodamente situada con su abdomen descubierto. Estas maniobras, pues, se dice en la literatura que pueden ser difíciles e imposibles de realizar e interpretar si la paciente es obesa o si el volumen del líquido amniótico es excesivo o si la placenta está insertada de manera anterior. Entonces, en estos casos, según lo que pude encontrar, para ese tipo de pacientes lo que se realiza es ecografía. Pero para las pacientes que sí se pueden realizar estas maniobras, entonces encontramos que pueden ser cuatro tipos de maniobras. La primera maniobra, que es ahí donde dice el numerito 1, es cuando se evalúa el fondo uterino. Entonces, esta primera maniobra el objetivo de esta es permitir identificar la estática fetal y la determinación de cuál polo fetal es. Cuando nos hablan de cuál polo fetal es decir, que quiere dar a explicar si es cefálico o si es pelviano. Entonces, esa es como la necesidad de la primera maniobra, dar a conocer cuál polo es el que se está presentando al momento de poder hacer estas maniobras. Entonces, en dado caso de que podamos palpar las nalgas, la sensación de las nalgas es de una gran masa nodular.
Mientras que si nosotros al hacer las maniobras sentimos es la cabeza se va a sentir diferente a las nalgas porque se va a sentir de una textura dura y redonda y es un poco más móvil. Ya con la segunda maniobra, entonces esto sí se realiza cuando las palmas se colocan a ambos lados del abdomen materno y se ejerce una presión leve, pero a su vez profunda, suave pero profunda. Por un lado, se siente como tal una estructura dura y resistente, así como lo está haciendo el de la figura 2 en la mano derecha. Entonces, cuando se siente esa estructura dura y resistente, estamos hablando de la espalda. Y por el otro lado, se hace la misma presión profunda pero suave y se van a sentir numerosas partes móviles, pequeñas y irregulares, y a esto se le va a conocer pues por las extremidades fetales. En la tercera maniobra, entonces lo que hace es ayudar en la confirmación de la presentación fetal, es decir, es una confirmación de la primera maniobra. Entonces, ¿qué se realiza? ¿Qué se hace? El pulgar, así como lo vemos en la 3, y los dedos de una mano agarran la parte inferior del abdomen materno justo por encima de la sínfisis púbica, y si la parte de la presentación no está encajada, se sentirá una masa móvil. Por lo general, pues va a ser la cabeza, en dado caso de que, pues, depende de qué presentación tenga el feto, ¿no? Y nuevamente, pues para saber la diferenciación entre si es cabeza o nalgas, podemos hacer lo mismo que en la primera, se va a sentir diferente, se va a palpar diferente. Y ya la última, que es la cuarta maniobra, ayuda a determinar el grado de descenso. Entonces el examinador se coloca frente a los pies de la madre. Esta es la maniobra en la cual se cambia la posición del examinador, ya es hacia los pies de la madre. Y los dedos de ambas manos se colocan en los lados de la parte de la presentación y se ejerce una presión profunda en dirección al eje de entrada pélvica para evaluar el descenso como tal. Siguiente, por favor. Bueno, entonces el examen vaginal. Durante el examen vaginal, normalmente es aconsejable que se puedan seguir una rutina. El primero, denle siguiente otra vez, por favor. Es cuando el examinador inserta dos dedos en la vagina y se encuentra pues la parte de la presentación. Entonces aquí podemos hacer una diferenciación si es de vértice o si es occipucio. O también podemos darnos a conocer si de pronto la presentación cambia, dependiendo de lo que podamos pues, sentir en el tacto vaginal. En la segunda es si la presentación es de vértice, dele siguiente también, por favor, Diego, es cuando los dedos se van a dirigir hacia atrás y posteriormente se van a dirigir o se van a deslizar hacia adelante sobre la cabeza del feto o hacia la sínfisis materna. Y por último, lo que aconsejan es que durante el tacto vaginal, la estación o el grado en que la parte de la presentación ha descendido a la pelvis se puede establecer en el momento dependiendo de las suturas. Por eso, según lo que nos hablaban en la literatura, es importante como que reconocer anatómicamente qué es lo que estamos palpando. Dele siguiente, por favor, Diego. Entonces, aquí a manera general, es importante reconocer hacia dónde van nuestros dedos, si lo que estamos palpando tal vez es la sutura sagital o otro tipo de sutura o la unión de alguna sutura. Siguiente, por favor. Bueno, es necesario reconocer de que hay cambios que son necesarios en la posición de la parte de la presentación, pues para que se pueda desplazar por el canal pélvico como tal, es necesario que se den algunos mecanismos del parto. Entonces, hay movimientos cardinales en el parto que son muy característicos, como lo son los siguientes, son siete. Iniciemos con el primero. Siguiente, Diego, por favor. Entonces, el primero es el encajamiento. Es este mecanismo mediante el cual el diámetro biparietal, que es el diámetro de hueso parietal a hueso parietal, pasa a través de la entrada pélvica. Y la cabeza del feto puede encajarse durante las últimas semanas de embarazo o no hacerlo hasta después del comienzo del parto. De hecho, esto es una diferencia en muchas multíparas y algunas nulíparas, que la cabeza del feto puede moverse con libertad por encima de la entrada de la pelvis al inicio del parto, y en otras circunstancias se dice muchas veces que la cabeza flota. Entonces, dele siguiente, por favor, Diego. Ahí podemos ver cómo entonces el feto va haciendo encajamiento.
Siguiente, por favor. Bueno, hay algo que se llama el asincritismo, que es cuando la sutura sagital, lo que habíamos visto anteriormente, está deflexionada. A menudo puede ser en una posición hacia posterior o hacia anterior. Entonces a esto se le llama sincritismo. Si la sutura sagital se acerca al promontorio sacro, una mayor parte del hueso parietal anterior entra en contacto con los dedos del examinador y a eso se le denomina sincritismo anterior. A diferencia, si la sutura sagital se encuentra cerca de la sínfisis, se presentará pues ya una mayor parte del hueso parietal posterior y a esto ya no se le denominará anterior, sino asincritismo posterior. Y cuando se encuentra, así como lo vemos aquí en la figura, cuando se encuentra a nivel posterior o asincritismo posterior, muchas veces se llega hasta palpar el oído posterior del feto. Siguiente, por favor. Siguiente y siguiente. Entonces ahí vemos en la A un encajamiento con asincritismo posterior y en la B un encajamiento con asincritismo anterior. Siguiente, Diego, por favor. Otra vez, siguiente. Bueno, ahora hablemos del descenso. El descenso es el primer movimiento y es un requisito para el nacimiento del recién nacido. En las multíparas el descenso suele comenzar con el encajamiento, pero en las nulíparas el encajamiento puede tener lugar antes del inicio del parto y puede que no le siga un descenso adicional hasta incluso la segunda etapa. Ya vamos a ver que existe una primera y una segunda etapa. Entonces, el descenso se produce por una o más fuerzas de un total de cuatro. La primera es que pues hay presión del líquido amniótico. La segunda es que hay una presión directa del fondo sobre la pelvis durante las contracciones. La tercera fuerza que se da para que se dé el descenso son por algunos esfuerzos de compresión de los músculos abdominales y maternos. Y por último, por la extensión y el enderezamiento del cuerpo fetal. Entonces, en esta imagen podemos ver un descenso. Siguiente, por favor. La flexión, entonces ya con este movimiento lo que sucede es que el mentón se pone en contacto de una forma más cercana con el tórax del feto y en cuanto a la cabeza descendente encuentra resistencia. Esta resistencia es lo que hace que desde el cuello uterino, las paredes pélvicas o el suelo pélvico o por lo regular, hace que pues esta resistencia le permita al feto flexionarse. Siguiente, por favor. Entonces, la rotación interna es esencial para completar el trabajo del parto, excepto pues cuando el feto es inusualmente muy pequeño. Y este movimiento hace que el occipucio se aleje de manera gradual al eje transversal. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver entonces cómo el feto va rotando en la figura D. Siguiente. La extensión, entonces ya. Después de que se dé la rotación interna, que fue el paso anterior, la cabeza flexionada de forma angulosa alcanza la vulva y experimenta una extensión. Siguiente para que podamos ver la extensión. En la figura D también. Una extensión ya. Siguiente, por favor. La rotación externa, que es el penúltimo paso antes de la expulsión, que es dele siguiente, por favor. Es después de que la cabeza emerge, está sufriendo una restitución. Entonces, si el occipucio se dirigió en inicio hacia la izquierda, pues entonces la restitución va a girar hacia la tuberosidad isquiática izquierda y viceversa. Si es primero a la derecha, pues va a girar hacia la derecha. Entonces, siempre en la rotación externa va a haber una restitución. Siguiente, por favor. Y en la expulsión, casi inmediatamente después de la rotación externa, entonces lo que va a hacer es que el hombro anterior aparece bajo la sínfisis del pubis y el perineo pronto va a hacer que se dilate debido al hombro posterior. Siguiente para que lo podamos ver. Ya después de la salida de los hombros, el resto del cuerpo pasa con rapidez. Y cuando el hombro anterior está fuerte encajado debajo de la sínfisis y no sale, entonces a esto se podría diagnosticar una distocia de hombro. Siguiente, por favor. Entonces, dele otra vez siguiente, por favor. Las fases de trabajo de parto son de la primera fase y la segunda fase, pero dentro de la primera fase encontramos como subfases. Dele siguiente, por favor. Encontramos dentro de la primera fase que Friedman, según lo que habla la literatura en la Williams, desarrolló el concepto de tres divisiones funcionales del parto para describir los objetivos fisiológicos de cada definición. Entonces, lo vemos allá en la imagen y se encuentra la división preparatoria, que es
que aunque el cuello uterino se dilate poco, los componentes de su tejido conjuntivo cambian considerablemente. Y se encontró en un estudio que esto podría cambiar por la sedación, la analgesia de conducción, que muchas veces son capaces de detener esta fase de división preparatoria. La otra división que se mencionó, la de dilatación, que avanza la dilatación a su tasa más rápida, y en este caso la dilatación ya cuando se encuentran en una división de dilatación es difícil que se vea afectada por la sedación, a diferencia de la división preparatoria. Y ya en la división pélvica ya comienza con la fase de desaceleración de la dilatación cervical. Hay algo importante de reconocer durante estas gráficas, y es que el tipo de dilatación del cuello uterino durante todas estas divisiones normalmente corresponden a, como lo vemos ahí, una curva sigmoidea. Siguiente, por favor. La otra fase es la fase latente, que este es el punto en el que la madre percibe contracciones regulares, y la fase latente para la mayoría de los pacientes termina una vez que se alcanza la dilatación de 3 a 5 centímetros. Este umbral de 3 a 5 centímetros, de hecho, puede ser muy útil porque define los límites de dilatación más allá de los cuales se puede esperar un parto activo. Solamente que en el Comité de Consenso del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos pues llegaron a un acuerdo y se redefinió esto, y se dijo que el parto activo pues comenzaba a los 6 centímetros de dilatación, pero comúnmente se encuentra que es de 3 a 5. Siguiente, por favor. También Friedman definió una fase latente prolongada, y a esto lo definieron como aquella que supera las 20 horas en las nulíparas y las 14 horas en las multíparas. Y los factores que afectan la duración de la fase latente y la convierten en una fase latente prolongada es la sedación excesiva, la analgesia epidural, el estado desfavorable del cuello uterino y un trabajo de parto que sea falso. Siguiente, por favor. Por último, entonces, encontramos la fase activa o el trabajo de parto activo, y dele dos veces clic, Diego. El primero es preguntarnos, pues, ¿cuándo ocurre? Entonces, el progreso del parto en nulíparas tiene un significado particular porque todas estas curvas que vemos hacia la izquierda revelan un cambio rápido en la pendiente de las tasas de dilatación cervical cuando se encuentran aproximadamente entre 3 y 5 centímetros de dilatación. Por lo tanto, como les decía anteriormente, en la fase activa vuelven a recordar que se puede considerar una dilatación cervical de 3 a 6 o más centímetros en presencia de contracciones uterinas, y a esto se le denomina un umbral de parto activo. Bueno, hubo un estudio que hizo Friedman en donde hablaba de la duración del parto en fase activa y se dieron cuenta que en las nulíparas es aproximadamente 4.9 horas. Y ya en las multíparas el descenso comienza en la etapa posterior de la dilatación activa a partir ya de los 7 a 8 centímetros en nulíparas, y se vuelve más rápido ya después de unos 8 centímetros. Siguiente, por favor. Y ya la segunda fase, ya hablamos de la primera fase, ahora la segunda fase del parto en esta etapa pues ya comienza con la dilatación cervical completa y ya finaliza pues con la salida del feto. La duración media de esta segunda fase es aproximadamente 50 minutos para las nulíparas y alrededor de 20 minutos para las multíparas, pero esto suele ser muy variable porque se pueden presentar dos situaciones. O que en una paciente de paridad superior con una vagina y perineo previamente dilatados, en estos casos dos o tres esfuerzos ya pueden ser necesarios y pues lo que necesita la paciente para la expulsión y el parto completo. Por el contrario, cuando nos encontramos ante una pelvis contraída con un feto grande o con esfuerzos de expulsión afectados por la analgesia de conducción o la sedación, entonces esta etapa ya puede ser más prolongada. Y siguiente, por favor. Y la duración del trabajo de parto, entonces ya podemos decir de que según lo de y Patrick y Laros, entonces
esta información detallada sobre el contenido apropiado de los cuidados durante el parto y pues incluyen todos los requerimientos personales y los servicios que se van a dar en cada momento. Siguiente. En cuanto al proceso de admisión, pues vamos a necesitar que alentar a los pacientes a acudir pues en una fase temprana de este trabajo de parto, en vez de esperar hasta que pues el nacimiento sea inmediato, porque pues esto le va a producir pues a un mayor riesgo. También es importante que este ingreso temprano pues en la sala del trabajo de parto sea especial pues en cuanto también los cuidados previos, porque en esos cuidados previos se va a identificar si la madre tiene algún riesgo, si el feto también tiene algún riesgo o si pues también los dos van a tenerlo el tiempo. Siguiente. La identificación del trabajo de parto, pues entonces, pese a que en ocasiones es difícil diferenciar entre un trabajo de parto falso y uno verdadero, casi siempre pues puede establecerse el diagnóstico a partir de la frecuencia, la intensidad y la frecuencia y la intensidad de las contracciones, así como pues por la dilatación del cuello uterino, como mencionaba mi compañera. Cuando es imposible definir pues un diagnóstico de trabajo de parto, pues con seguridad es prudente mantener a la paciente en observación durante un periodo considerable, pues para poder verificar con seguridad. Las recomendaciones comunes indican que en ausencia de la ruptura de membranas o sangrado, las contracciones uterinas que sean cada 5 minutos durante una hora, o sea, es decir, contracciones mayores de 12 en una hora, pueden corresponder como tal al inicio de este trabajo de parto. Siguiente. Bueno, en cuanto a la ley y el tratamiento médico, pues del trabajo de parto en el área de urgencias, entonces vamos a hablar de que todos los hospitales con un servicio de urgencia deben proveer un estudio de detección apropiado, o sea, deben poder clasificar apropiadamente cualquier embarazada que vaya a llegar al servicio y que experimente contracciones y que acuda pues para su valoración. La definición pues como tal de una situación de urgencia hace referencia específica a la embarazada que presenta contracciones. Entonces, se define como trabajo de parto pues al proceso de nacimiento que empieza con la fase latente del trabajo de parto y que continúa hasta la expulsión de la placenta. Y teniendo en cuenta esta definición, entonces una mujer que experimenta contracciones en trabajo de parto real, a menos que, o sea, está en trabajo de parto real, a menos de que un médico certifique después de un tiempo razonable, o sea, de haberla observado y evaluado, que la mujer pues está en un trabajo de parto falso. Pero de lo contrario, pues se tiene que considerar netamente una urgencia pues, por ley. Siguiente. Bueno, para la vigilancia electrónica de la frecuencia cardíaca fetal, entonces la vigilancia electrónica sistemática de la frecuencia cardíaca se utiliza pues en los embarazos de riesgo alto desde el momento del ingreso. Si no se reconocen anomalías de la frecuencia cardíaca fetal, se cambia la vigilancia electrónica continua a la valoración pues intermitente durante el resto del trabajo de parto. Siguiente. En la valoración inicial de esta atención del parto normal, entonces lo primero que vamos a hacer es cuantificar tanto los signos vitales, que son la presión arterial, la temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria, tanto de la madre como pues de pronto también la frecuencia del feto. Entonces, si se llega pues a valorar también el expediente gestacional, pues para llegar a identificar algunas complicaciones. Y pues de igual manera, si llegamos a encontrar en esta revisión algunos problemas, hay que registrarlos en este expediente gestacional y pues registrarlos de una forma llamativa para que se tengan en cuenta. También se realiza la exploración vaginal, como lo mencionaba mi compañera. Entonces, para realizar esta exploración se hace pues se separan pues los labios mayores con una mano y se introducen pues cuidadosamente los dedos, el índice y el medio a través del conducto vaginal, pues para terminar de explorar muy bien en la maniobra. Es importante también correlacionar pues el número de partos vaginales con la morbilidad pues por infecciones, en especial en los casos donde hay ruptura de membranas. Siguiente.
Ya para hablar un poco de la ruptura de membrana, entonces se debe señalar, lo primero que se debe entender es que hay que enseñarle a las embarazadas o indicarles cómo se identifica pues de inmediato una pérdida de líquido por vía vaginal y que deben comunicarlo con brevedad, o sea, ir rápidamente pues al servicio médico. En primer lugar, pues si la presentación no está fijada a la pelvis, va a aumentar pues en gran medida la posibilidad del prolapso y la compresión del cordón umbilical. En segundo lugar, pues es posible que este trabajo de parto pues empiece, obviamente pues poco después de que pase la ruptura de membranas, porque pues ya alcanzó la fecha. O en tercer lugar, pues si el nacimiento se retrasa después de esta ruptura de membranas, es más probable que ocurra pues una infección intrauterina y pues en vez de que pues va aumentando pues el intervalo de atención. Para diagnosticar la ruptura de membranas, entonces vamos a ver de que en la exploración con el espejo estéril se observa líquido pues amniótico acumulado en el fondo del saco posterior o se llega a ver líquido claro pues que va a fluir a través del cuello uterino. Si el diagnóstico aún es incierto, pues otra medida consiste en la cuantificación del pH del líquido vaginal. Por lo general, pues el pH de las secreciones vaginales van a variar entre 4.5 y 5. Y el líquido amniótico, pues ya el pH va a estar casi en 7.0 o 7.5. Entonces se utiliza el indicador de nitracina y ese lo que va a indicar es que si hay un pH mayor de 6.5, entonces sí se confirma que es la ruptura de membranas. Algunas otras pruebas que pues ya son muy extrañas, pero es como en casos donde no se diagnostica como tal, está la arborización o la formación de cristales del helecho del flujo vaginal. Esto pues es como un estudio que se hace en examen, pues que debido a que el líquido amniótico pues se va a cristalizar para construir pues un patrón en forma de que se asemeja a un helecho. Esto es porque tiene altas concentraciones en sodio, proteínas y carbohidratos. Y al observar esta forma, pues sabemos que también es esto el líquido amniótico. Siguiente. Bueno, lo que sigue es vamos a tener que valorar el cuello uterino. Entonces vamos a tener aproximadamente cinco partes o dependiendo de eso, pero entonces vamos a ver primero el grado de borramiento. Entonces se expresa por lo general en términos de su longitud en comparación pues con el cuello uterino sin el borramiento. Cuando la longitud del cuello uterino pues se reduce a la mitad, hablamos de que tiene más o menos un 50% de borramiento. Si se hace pues tan delgado como el segmento uterino inferior, se considera que el borramiento es casi del 100%. Lo siguiente que vamos a ver es la dilatación del cuello uterino. Entonces se determina mediante pues el cálculo del diámetro promedio de la abertura del cuello uterino. Eso se calcula pues al deslizar el dedo desde el borde de la abertura cervical en uno de los lados hasta el otro lado, o sea, se mira a los dos lados y se toma el diámetro transversal en centímetros. Entonces vamos a ver que se dice que el cuello uterino pues tiene una dilatación completa cuando el diámetro es aproximadamente de 10 centímetros. Otra característica que vamos a ver es la posición del cuello uterino. Entonces se determina a partir de la relación pues de su orificio con la cabeza fetal y se va a clasificar como posterior, media o anterior. En ese mismo vamos a también a encontrar lo que o a determinar lo que es la consistencia del cuello y se va a describir como ya sea blanda, dura o intermedia. Otra característica va a ser pues el nivel o la estación dentro del conducto del parto, pues en el cual se localiza la parte fetal como tal. Entonces se va a describir pues en relación con las espinas isquiáticas que van a estar situadas pues en el punto intermedio entre la entrada y la salida de la pelvis. Entonces, cuando la porción más baja de la parte del feto, o sea, la parte del feto que se presenta, se halla pues al mismo nivel de las espinas, se dice que pues se encuentra en la estación cero. Entonces, esa estación cero vendría siendo ya como el encajamiento. El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología pues adoptó la clasificación de la estación que divide la pelvis por arriba y abajo pues de las espinas isquiáticas en quintos. Entonces, cada quinto representa 1 centímetro por arriba o por debajo de estas espinas isquiáticas. Entonces, al tiempo que la presentación del feto desciende desde la entrada de la pelvis hacia las espinas isquiáticas, entonces la designación de la estación correspondería hacia arriba, sería
menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. Y luego pues ya llega al cero cuando se encaja y ya por debajo de las espinas al tiempo que pues desciende, entonces va a ser la presentación más 1, más 2, más 3, más 4 y más 5. Y ya la presentación más 5 es cuando pues corresponde ya a que vemos la cabeza fetal, pues ya es visible. Estas cinco características que le vengo hablando del cuello uterino, entonces, como les dije, la dilatación, borramiento, consistencia, posición del cuello, se analizan pues mediante una tabulación que se llama la escala de Bishop. Dale siguiente. Y esta escala pues se emplea con frecuencia para predecir la evolución de la inducción del trabajo de parto. Cada componente se le asigna una puntuación de 0 a 2 o de 0 a 3. Y pues la puntuación más alta posible es un 13. Entonces, cuando vemos una puntuación de 6 o menos, es probable que el trabajo de parto pueda empezar sin una inducción de medicamentos. Una puntuación de 9 o más indica que el trabajo de parto pues probablemente comenzará pues de forma espontánea. Siguiente. En la asistencia también vamos a ver los estudios de laboratorio. En esto pues encontramos también lo se debe, perdón, se debe revisar pues de nuevo el hematocrito, la concentración de hemoglobina, se debe también valorar pues los grupos de anticuerpos, también se toma una recolección para muestra de orina, una muestra también para buscar sífilis, hepatitis B o VIH. Y pues hay que estar más que todo pendientes, pues sobre todo en estos laboratorios, en las pacientes que no han tenido pues controles o no han tenido atención prenatal. Siguiente. Entonces aquí en este punto ya se divide lo que es la atención o la asistencia en las fases. Entonces vamos a ver que la asistencia en la primera fase del trabajo de parto, entonces lo primero que vamos a hacer es la vigilancia fetal del parto. Entonces, tanto el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología va a recomendar pues durante el primer periodo del trabajo de parto y que en ausencia de cualquier anomalía, que se revise la frecuencia cardíaca fetal inmediatamente después de una contracción, al menos cada 30 minutos y luego cada 15 minutos. Cada 15 minutos ya es en el segundo periodo del trabajo de parto, pero en el primero pues es cada 30 minutos. Para las mujeres pues con embarazos de riesgo, la auscultación del corazón fetal se lleva a cabo pues por lo menos cada 15 minutos durante la primera fase del trabajo de parto y cada 5 minutos durante la segunda fase. Siguiente. En cuanto a las contracciones uterinas, pues por lo general las contracciones se valoran mediante una vigilancia electrónica, como hemos visto al principio, pero también se pueden cuantificar y pues analizar por los medios manuales. Entonces, mediante la palma de la mano aplicada con suavidad pues, sobre el útero, es posible evidenciar el momento de inicio de una contracción. Ya su intensidad se determina a partir del grado de firmeza que el útero pueda llegar a alcanzar. En el punto máximo, o sea, donde está la contracción más eficaz o más firme, el pulgar pues, o los otros dedos no pueden penetrar pues, con facilidad al útero. Luego de esto, se va a determinar el momento en que la contracción termina o se relaja. Esta secuencia se va a repetir pues, para determinar la frecuencia, la duración y la intensidad de las contracciones uterinas. Siguiente. Y para seguir en esta primera fase, pues se siguen tomando los signos vitales maternos. Estos se van a, como ya los mencioné al principio, pero estos se van a valorar al menos cada 4 horas. Y en especial pues tener en cuenta la temperatura y pues la presión arterial. Si se han roto las membranas fetales muchas horas antes del inicio del trabajo de parto o si ligeramente pues hay un aumento por encima del límite de la temperatura, se van a tomar estos signos vitales cada hora. O sea, normalmente es cada 4 horas, pero si hay alguna complicación, entonces cada hora. También vamos a tener como tal las exploraciones vaginales. Entonces van a variar y serán tanto pues para vigilar los cambios del cuello uterino, como les mencioné, y pues también la posición de la parte que se presenta. Cuando las membranas se rompen, pues se lleva a cabo una exploración para poder excluir la posibilidad de un prolapso de cordón y pues si la cabeza pues no se encuentra encajada en la exploración previa. También vamos a tener los alimentos por vía oral, entonces pues debe ir. En este caso, pues se recomienda que debe evitarse pues, la ingestión de los alimentos durante
la primera fase, o sea, esta fase activa, o durante, pues, como tal, el trabajo de parto. Debido a que, pues, el tiempo de vaciamiento gástrico se va a prolongar, pues, de forma notoria. Y, pues, debido a esto, pues, los alimentos van a estar, pues, en el estómago y no se absorben o podrían regurgitarse o aspirarse. La recomendación en este caso, en esta primera fase, sería, pues, darle algunos sorbos pequeños de líquidos claros o, en ocasiones, fragmentos de hielo, o también poder humectar los labios, pero pues obviamente sin darle nada más. Las soluciones intravenosas, entonces en este caso, pues aunque muchos hospitales van a tener un sistema pues para aplicar estas soluciones en todos los momentos, hablan de que en etapas tempranas no, o sea, no va a ser tan necesario, o sea, no va a cubrir estas necesidades reales que la mujer embarazada pues tiene en esta primera fase. Bueno, a menos de que ya haya empezado pues con analgesia. Entonces, eso va a depender mucho pues de ese sistema que tenga cada hospital. Ya en presencia de un trabajo de parto pues que sea prolongado, la administración de glucosa, de sodio y de agua, sobre todo en las pacientes que vengan con ayuno, van a prevenir lo que es la deshidratación y pues la acidosis, entonces sí se van a necesitar, pero normalmente pues dicen que no tendría una gran importancia. La posición de la madre, entonces en fase temprana pues la mujer no tiene que llegar a confinarse pues en una cama, pues también puede llegar a sentarse pues para sentirse un poco más cómoda y para estar mejor pues con más confianza y eso. Y ya luego, pues en la cama, la mujer, pues en este trabajo de parto debe asumir la posición que se encuentra, pues más confortable, que es, pues, que la mayoría de las veces, pues es de cúbito lateral, como ya hemos visto en clases anteriores, pues para evitar la hipotensión y pues para evitar lo que es la reducción de la perfusión uterina. También tenemos la amniotomía. En este caso, pues si las membranas están íntegras, se puede llegar a practicar esta amniotomía, pues incluso pues durante el trabajo de parto normal. Se dice que los beneficios de esta amniotomía, pues un trabajo de parto un poco más rápido, la detección oportuna de la tensión meconial de este líquido amniótico y la oportunidad de insertar también un catéter para monitorizar o cuantificar la presión dentro de la cavidad uterina. Siguiente. Aló, siguiente. Luego. Bueno, ya entonces en la atención de la segunda fase del trabajo de parto, como les de la segunda fase que les comenté a mi compañera. Entonces, ya con la dilatación completa del cuello uterino, esto va a indicar pues el inicio del segundo periodo del trabajo de parto. Entonces, se suele empezar pues la madre a pujar y pues con el descenso de la presentación pues se va a manifestar pues también la urgencia de defecar. Las contracciones uterinas y la fuerza de expulsión pueden durar 1 minuto y recurrir pues a intervalos no mayores de 1.5 a 2 minutos. La duración promedio de la segunda fase del trabajo de parto es de 50 minutos pues en nulíparas y de 20 minutos en multíparas. Siguiente. Ya para ver los esfuerzos de expulsión, entonces en casi todos los casos el pujo es un reflejo espontáneo, pero que en ocasiones la mujer no usa sus fuerzas de expulsión pues de una manera ventajosa, entonces es también bueno pues indicarla o enseñarle un poco, o sea, como guiarla en esas fuerzas de expulsión para que pues sea de una manera más natural. Sus piernas deben estar pues flexionadas a la mitad, de tal manera que puedan empujar con ellas pues contra el colchón, y cuando comienza la contracción uterina siguiente pues se le atribuye para ejercer presión hacia abajo como si quisiera defecar. Por otro lado, pues no debe alentarse a pujar a la paciente una vez pues se termina una contracción. Más que todo, pues por el contrario, debe permitirse que ella y el feto pues descansen y pues se recupere entre cada contracción. Siguiente.
En cuanto ya a los, por, para finales, en cuanto ya a los protocolos de atención para el trabajo de parto, entonces tenemos que la atención activa de este trabajo de parto, pues es el concepto de que un protocolo adecuado, disciplinado, va a reducir pues el número de nacimientos por cesárea, pues que son secundarios a distocia. De dos de sus componentes de esta atención activa, hablamos de la neotomía y la oxitocina, que se han pues, utilizado de una forma extensa. Y de una forma común, pues cuando vemos que hay contracciones dolorosas que se acompañan con borramiento completo del cuello uterino, cuando hay emisión de líquidos sanguinolento o cuando ya está la ruptura de membranas. Entonces, estas mujeres que tienen estas circunstancias se internan pues, para tener el parto aproximadamente en 12 horas, se realiza la exploración ginecológica cada hora durante las siguientes 3 horas y después ya a unos intervalos de 2 horas. Si la dilatación no aumenta, pues por lo menos 1 centímetro cada hora, pues ahí sí en este caso se efectúa una amniotomía. Y si el avance se valora pues cada 12 horas y se le instituye pues una solución pues alta a dosis altas de oxitocina, pues para seguir esta tensión activa. Vamos a ver que también es necesario en este protocolo llenar el partograma. Este partograma pues lo diseñó la Organización Mundial de la Salud y se utiliza pues, lo diseñaron para los países en vía de desarrollo y pues este programa va a ser pues muy similar en tanto en multíparas, en nulíparas como en multíparas. En este partograma, el trabajo de parto pues se divide pues como ya lo comenzó mi compañera, en una fase latente que no debe durar más de 8 horas y en una fase activa. Esta última pues también la fase activa con 3 centímetros de dilatación y su avance pues no debe ser menor de 1 centímetro por hora. Se recomienda esperar 4 horas antes de intervenir pues cuando la fase activa es lenta. El trabajo de parto se va a graficar, se va a analizar y pues en esta gráfica como tal, en esas curvas, y se incluye pues la aplicación tanto de la línea de alerta como de la línea de acción. Ya también en la literatura nos mencionan un protocolo que se ha estandarizado, que es el protocolo de parto que se lleva en el hospital de Portland, donde vamos a ver pues, el esquema de la derecha, donde las mujeres pues, que ingresan cuando como tal se diagnostica el trabajo de parto activo, entonces ahí pues, se define como la dilatación del cuello uterino de 3 a 4 centímetros, que tiene las contracciones y que también se confirma la ruptura de membranas. Se indican las exploraciones pélvicas pues cada 12 horas aproximadamente. Se llega a sospechar de un trabajo de parto ineficaz cuando el cuello uterino pues no se dilata las 2 horas que siguen al ingreso. Y se lleva a cabo entonces en este caso la amniotomía y se determina pues el avance del trabajo de parto en las siguientes 2 horas. Todo este protocolo pues se hace de la Universidad de Portland con el fin de lograr la actividad uterina pues durante más o menos de 2 a 4 horas antes de llegar a diagnosticar la distocia y pues recurrir a una cesárea. Siguiente. Buenos días. Bueno, el parto instrumentado lo vamos a definir como todos aquellos partos vaginales realizados con el uso de forceps o algún dispositivo de aspiración como lo son el vacuum. Este genera fuerzas que aumentan el empuje de la madre para que el feto salga a través de la vagina. Siguiente. Bueno, el parto instrumentado vaginal está indicado en cualquier condición que amenace a la madre o el feto y que probablemente se alivie con el parto. Dentro de este tenemos algunas indicaciones como el retardo en el segundo periodo del parto, la sospecha de afección fetal inmediata o potencial, también para acortar el segundo periodo, o se puede usar también para evitar o aumentar las fuerzas en el expulsivo materno. Entonces tenemos también tres tipos de indicaciones. Las maternas terapéuticas, en las cuales, por ejemplo, se indican patologías que comprometen la vida materno-fetal, como la eclampsia, el shock, cardiopatías, o cuando existe una alteración de la actividad uterina.
Otras indicaciones son las fetales terapéuticas, en las cuales se hace parto instrumentado porque hay una situación que expone la vida fetal, como por ejemplo el sufrimiento fetal agudo o un expulsivo prolongado. Y por último, en las profilácticas, también en condiciones como lo son una toxemia, un parto pretérmito o una cardiopatía materna. Siguiente. Para realizar el parto instrumentado, se tiene en cuenta una clasificación y unos requisitos previos. Esta clasificación tiene dos discriminadores que son los más importantes, que son la estación y la rotación, ya como mis compañeros lo mencionaban. Entonces la estación va de menos 5 a 0 y de 0 a más 5. Imaginando que 0 es un punto en el que se refleja una línea dibujada entre las espinas isquiáticas. Entonces, teniendo en cuenta estos discriminadores, el parto instrumentado se clasifica en forces de salida bajo o medio. Eso se aplica tanto para los forceps como para los dispositivos de aspiración, con la diferencia de que el forceps pues, se utiliza para tracción y rotación, mientras que el dispositivo de aspiración simplemente para tracción y no para rotación. Entonces, aparte de la clasificación, tenemos que cumplir unos prerrequisitos, como lo son que la cabeza esté encajada, que haya una presentación de vértice, que es muy importante, como lo explicó mi compañera, que ya haya una posición conocida de la cabeza, tener un peso fetal estimado, las membranas rotas, un cuello uterino completamente dilatado, una anestesia adecuada en la que se utilizan tanto anestesia local como regional y también se utilizan bloqueos de nervio pudendo. Aparte de eso, como prerrequisito, también se debe tener la vejiga materna vacía para aumentar el espacio y minimizar el trauma de la vejiga, que es una condición muy frecuente y una de las principales complicaciones después de realizar el parto instrumentado. Aparte de esto, también se debe como prerrequisito no tener una coagulopatía fetal o alguna otra alteración. Siguiente. Entonces, como ya les decía, hay que tener muy claro el posicionamiento y la estación del feto para poder realizar el parto instrumentado. Entonces, dentro de la anatomía del cráneo fetal, tenemos que tener en cuenta también este diámetro que está señalado con la flecha roja, que es el diámetro occipitomentoniano, que es el diámetro que se va a tener en cuenta para saber si está correctamente posicionado la hoja del fórceps. Siguiente. Bueno, dentro de la morbilidad que está acompañada de estos partos instrumentados, tenemos tanto afectaciones maternas como perinatales. Entonces, estas complicaciones se van a asociar a una valoración re inadecuada cuando se subestima el grado de distocia del feto y cuando se usa erróneamente el fórceps o el dispositivo de aspiración. Entonces, dentro de las maternas tenemos dos grandes grupos importantes que son las laceraciones, en las cuales destacan las laceraciones de tercer y cuarto grado, así como las laceraciones de piel de la pared de la vagina y del cuello del útero. También dentro de la morbilidad materna tenemos la incontinencia urinaria, la incontinencia anal y el prolapso de órganos pélvicos, como los trastornos del suelo pélvico. Ya en cuanto al neonato, pues puede presentar cefalematomas, hemorragia subcaudal, hemorragia retiniana, una ictericia neonatal también derivada a las hemorragias, distocias del hombro, fracturas claviculares y laceraciones del cuero cabelludo. Siguiente. Bueno, entonces tenemos que realizar una prueba de parto instrumental cuando si tenemos una sospecha de que el parto instrumental va a ser difícil, teniendo en cuenta que las mayores tasas de fracaso están asociadas cuando el índice de masa corporal es mayor a 30, el peso fetal estimado es más de 4 kilogramos, hay variedades posteriores, los forceps medios en la clasificación que les mostré, o cuando se palpa un quinto de la cabeza por el abdomen. Entonces, si esta prueba instrumental falla, debemos tener listo un quirófano porque el parto instrumentado que falla se tiene que hacer un parto por cesárea inmediatamente. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que el parto instrumental ha fallado? Cuando la cabeza fetal ya no avanza con cada tracción que hacemos, cuando el feto ha sido extraído después de 3 tracciones sin que haya descenso o después de 30 minutos.
Cada aplicación que hacemos de tracción debe considerarse un ensayo con el forceps y no se debe persistir si no hay ningún descenso. Siguiente. Bueno, entonces el primer dispositivo que se usa para el parto instrumentado es el forceps, el cual es un instrumento en forma de tenazas, pero se denomina forceps cuando el instrumento ya está articulado. Está compuesto por dos pares de ramas que se articulan en un cierre para formar el forceps. Cada rama de este instrumento tiene también una hoja, que es la parte más grande, un vástago que puede ser paralelo y también superpuesto, un cierre y un mango. Aparte de esto, la hoja también tiene un dedo, un talón y dos curvas, una curva fetal y una curva pelviana. La hoja también a su vez puede ser fenestrada o pseudofenestrada, o sea que tenga un hueco o no, esto para aumentar la fuerza de tracción y de agarre en el feto. Entonces decíamos que el forceps nos va a servir para ejercer movimientos de tracción, rotación o ambas, mientras que los dispositivos de aspiración no nos sirven para hacer rotación. Siguiente. Espera, acá tenemos dos forceps, un forcep tipo Simpson, que es el de la primera imagen izquierda, y un forcep de Lucard, que sería el de la imagen derecha. Siguiente. Bueno, en cuanto a la aplicación de la hoja del forceps y el parto, entonces podemos observar que primero se introduce una hoja cuando se. Primero se introduce una hoja, si la cabeza está, digamos, en una posición occipital al interior, se introduce dentro de la porción posterior izquierda de la vulva y luego de la vagina junto a la cabeza del feto. Eso se hace agarrando el mango de la rama izquierda entre el pulgar y los dos dedos de la mano. Y luego se realiza un movimiento que sería el arco de inserción de la hoja. Este movimiento se realiza suavemente entre la cabeza del feto y la vagina y la superficie palmar de los dedos de la mano. Una vez ya se ha hecho este movimiento de arco de inserción, se realiza la segunda hoja. Se realiza la inserción de la segunda hoja, perdón. Entonces, para realizar esta inserción de la segunda hoja, se utiliza la dos somas de dedos de la mano izquierda que se introducen en la porción posterior derecha de la vagina para que sirva de guía. Y luego a esta hoja se sujeta con la mano derecha y se introduce en la vagina. Cada hoja que introducimos, se debe colocar el pulgar detrás del talón de la hoja y con este se ejerce la mayor fuerza que proviene pues de esta mano. Siguiente. Bueno, una vez hemos introducido las dos hojas, el dispositivo, entonces tenemos que articular las dos ramas. Entonces, ¿de qué modo se articulan? Como se ve en la primera imagen. Deben estar en la parte lateral de la cabeza del feto en una relación estrecha con el diámetro occipito mentoniano que les mostraba anteriormente. Esto, si el feto viene en una posición occipital anterior, como mostraba nuestra compañera, entonces el arco cóncavo de las hojas, como se ve en la primera imagen, en la figura de arriba, debe estar dirigido hacia la sutura sagital y en una relación estrecha con la sutura lambdoidea. En cambio, si el parto viene en una posición occipital posterior, sería lo contrario, sería el arco cóncavo de las cuchillas se dirigiría hacia la cara y estaría en una relación estrecha con las suturas coronales. Si es posible, si el feto viene en una posición occipital anterior, izquierda o derecha, se puede hacer un giro o un movimiento de rotación con el forceps para adoptar una posición occipital anterior, que pues es la más ideal porque nos disminuye el riesgo de rotura y la necesidad de episiotomías grandes. Entonces, una vez se hacen el posicionamiento y se entrecruzan las ramas del forceps, entonces se ejerce una tracción suave e intermitente que debe acompañar el pujo de la embarazada. Debemos permitir también que el feto se devuelva con cada contracción, a menos que el feto presente pues una bradicardia, por ejemplo, una bradicardia fetal grave en el caso que se necesita sacar inmediatamente.
Ya cuando la vulva está completa, distendida por la cabeza del feto, de las tracciones que estamos realizando, se puede hacer una episiotomía si esta está indicada o no. Y aparte de esto, pues el médico cuando ya está en este punto de dilatación puede decidir si terminar el parto con las tracciones del forceps o si retirar las hojas del dispositivo para terminarlo pues solo con las maniobras de la embarazada. Y siempre hay que recordar que se debe con la mano derecha, como se ve en la última imagen, reforzar el periné para evitar que hayan desgarros muy grandes. Siguiente, por favor. Bueno, eso es en cuanto a una posición occipital anterior. Si hay, por ejemplo, otro tipo de posiciones, como lo mencionaba mi compañera, por ejemplo, en las posiciones occipitales posteriores podemos hacer lo que es una rotación manual del feto, haciendo una pequeña fuerza hacia adentro y buscando un espacio para poder realizar la rotación. O también se puede hacer la tracción con el forceps, como le mencionaba, con la hoja cóncava del forceps apuntando hacia la frente y en relación con la sutura sagital y la sutura coronal. Si hay, por ejemplo, una posición occipital transversa, hay distintas técnicas, pero tenemos, por ejemplo, una técnica que consiste en insertar una hoja y con dos dedos hacer un deslizamiento sobre la cara del feto para posicionarla y posteriormente pues articularla y generar las tracciones. Ya si vienen en una posición de presentación facial, las hojas del forceps pues las debemos colocar a los lados de la cabeza a lo largo del diámetro occipitomental con la curva pélvica dirigida hacia el cuello. Entonces debemos hacer una tracción hacia abajo hasta que la barbilla aparezca bajo la sínfisis. Luego va a aparecer pues la nariz, los ojos, la frente y el occipucio sobre el margen anterior del perineo. Cuando hay presentaciones de cara, el forceps no debe aplicarse a la presentación posterior de mentón porque el parto vaginal se hace imposible. Esto no ocurre solo cuando los fetos son muy pequeños. Siguiente. Bueno, entonces, aparte del forceps, tenemos los dispositivos de aspiración, también denominados vacuum o ventosas, que son dispositivos que contienen una copa, un eje, un mango y un generador del vacío, como se observa en la figura. El A sería la bomba y pues la B sería la copa. Las copas de aspiración a su vez también pueden ser de metal o de plástico duro o blando. Y aparte de la copa, la barra que conecta la copa y el mango puede ser flexible o semiflexible. El generador de presión también puede ser un generador manual o accionado por o puede ser sostenido operado por un asistente. Siguiente. Bueno, entonces, como ya les decía, estos dispositivos no sirven para hacer rotación, sirven es para hacer tracción, pero se consideran un poco menos lesivos en cuanto a que el tamaño y las dimensiones son menores y se disminuye también el riesgo de rupturas y desgarros. Entonces, para usar este dispositivo de aspiración, tenemos que tener en cuenta la posición del punto de flexión. Entonces, este punto de flexión se encuentra a 3 centímetros de la fontanela posterior y a 6 centímetros de la fontanela anterior. Como nuestros dispositivos o la copa del vacuum tiene de 5 a 6 centímetros, entonces nos quedaría casi que a 1 centímetro de la fontanela posterior y a 3 centímetros de la fontanela anterior. Entonces, una vez encontremos este punto de flexión, debemos aplicar la copa y evitar lo que se conoce como un pop-off, que sería el atrapamiento de tejidos maternos dentro de la copa, que pues producen posteriormente la separación de la copa, que es muy usual. Entonces, una vez tenemos la copa encajada en el punto de flexión y nos aseguramos que no hayan tejidos maternos atrapados, entonces se empieza a generar fuerzas de succión con la bomba. Estas fuerzas van en incremento desde 0,2 kilogramos por centímetro cuadrado, aumentando cada 2 minutos hasta que se alcanza una presión negativa total de 0,8 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, una vez alcanza esta presión total negativa, la copa va a estar pegada al punto de flexión y podemos empezar a hacer las tracciones, al igual que el forceps, de forma que acompaña a los pujos y a las contracciones maternas y permitiendo también que el feto se devuelva. Una vez ya se haya llegado al punto de dilatación también, entonces se puede
o seguir con una episiotomía o acompañarse también de un forceps para terminar el parto, o si se complica en última instancia, se induciría un parto por cesárea. Siguiente. Buenos días, muchachos, y pues espero que sus estados biopsicosociales se encuentren en plenitud. Qué pena por la bulla, pero está pasando el desfile de 20 de mayo de la Virgen, de la Virgen del Carmen, perdón. Para culminar esta exposición les hablaré sobre el alumbramiento, que etimológicamente lo podemos definir como acción y efecto de dar a luz con una antorcha. Siguiente, compañero Diego, por favor. ¿Aló? Es el tercer y último periodo del trabajo de parto. Inicia al terminar el periodo expulsivo y culmina con la eliminación al exterior de la placenta y los anexos ovulares. Entiéndase como anexos ovulares, el cordón y las membranas ovulares. El 95% de los casos, el intervalo de tiempo entre el nacimiento del neonato y la expulsión de la placenta no supera los 10 minutos. Se considera normal que en esta etapa haya una pérdida sanguínea materna de menos de 500 mililitros. Y la importancia de esta etapa de parto radica que el mayor tiempo de alumbramiento transcurra, mayor probabilidad la que la madre presente hemorragia postparto para disminuir esta probabilidad de hemorragia postparto, debemos hacer un manejo activo del alumbramiento. Siguiente, compañero Diego, por favor. Pues les daré un sucinto repaso anatómico y de las funciones de la placenta. Esta tiene forma discoide, posee un diámetro de 15 a 20 centímetros, un grosor de 3 centímetros y un peso de 550 gramos aproximadamente. Posee dos caras. La cara fetal, que también es llamada la cara corial, es la que se encuentra en contacto con el producto o el bebé, y en ella se inserta el cordón, que este posee dos arterias y una vena. Y en la diapositiva la podemos apreciar en la imagen superior izquierda. Por otra parte, su cara materna es la que se encuentra en contacto con el útero o la matriz de la madre y posee los famosos cotiletones, que vienen en número de 12 a 16. Con respecto a las funciones de las placentas, son las clásicas que pues ya todos conocemos: el intercambio de gases, nutrientes y electrolitos, pasos de anticuerpos maternos al feto, y la producción de hormonas involucradas en el proceso de gestación y la detoxificación de algunas drogas o medicamentos. Siguiente, compañero. Ahora, en el alumbramiento normal, el tiempo corporal, que es el periodo en el cual la placenta se encuentra dentro del cuerpo de la madre, como lo dije anteriormente, en el 95% de los casos es de 10 minutos, que es médicamente pues normal. Si el tiempo dura de 10 a 30 minutos hablaremos de un alumbramiento prolongado, y si supera los 30 minutos ya estaremos en presencia de una retención placentaria. También se considera normal, como dije anteriormente, las pérdidas sanguíneas menores a 500 mililitros de sangre durante el periodo del alumbramiento. En la tabla vemos el esquema de Basket, el cual evalúa por medio de cuatro variables o parámetros el grado de choque en la materna, que pues más adelante profundizaré en ella. Siguiente, compañero. Bueno, ahora sí hablemos como tal del alumbramiento. Entonces, después de la expulsión del producto del útero, este se contrae espontáneamente de forma proporcional a la disminución de su contenido, y esta brusca reducción de tamaño del útero se acompaña de una inevitable disminución de la superficie de implantación de la placenta. Pero bueno, este alumbramiento posee cuatro fases. En la primera fase se denomina reposo clínico. El útero disminuye de tamaño, la madre siente alivio, disminuye las contracciones, pero luego se reanudan con mayor intensidad y frecuencia. Pero estas contracciones son indoloras porque ya no dilatan el cuello cervical. Siguiente, compañero. En su segunda fase de desprendimiento existen dos mecanismos. Entonces, es la más frecuente de todas, que ocurre en un 80-90% de los casos de parto. Es el mecanismo de Churlitz. Dale siguiente. Esta flecha nos indica el útero. Siguiente otra vez, compañero. Acá nos señala la implantación fúngica de la placenta, es decir, en el fondo del útero. Siguiente otra vez. Vemos que se produce una contracción uterina fuerte, disminuyendo el área de contacto entre la placenta y el útero, y comienza a formarse un coágulo retroplacentario. Siguiente. Crece el coágulo y se va desprendiendo cada vez más las placentas y sus membranas ovulares. Siguiente.
y ya tenemos el desprendimiento completo y vemos que la placenta sale por su cara fetal, en donde se encuentra pues el cordón, como podemos apreciar en la imagen superior derecha. Siguiente. El mecanismo de Duncan, que ocurre en 10 al 20% de los alumbramientos, la primera flecha nos indica el útero y la segunda nos señala la inserción de la placenta, que esta vez no es en el fondo uterino, sino esta vez se encuentra lateralizada. Siguiente. Vemos la contracción del útero y la formación de coágulos pequeños a lo largo de toda la implantación de la placenta y sus membranas hasta comenzar, hasta empezar pues a desprenderse. Siguiente otra vez. Cuando se expulsa la placenta, por este mecanismo apreciamos la cara materna, la que contiene los cotiletones y está en contacto con el útero, como podemos apreciar en la imagen superior derecha. Entonces, Chule, en la mayoría de los casos se desprende por un coágulo retroplacentario cuando la placenta está implantada en el fondo del útero y al expulsarse vemos su cara fetal, mientras que Duncan, que es la minoría de los casos, es por medio de coágulos pequeños cuando la implantación de la placenta es lateralizada y se expulsa. Por la cara materna. Siguiente. Tendremos signos que nos indican el desprendimiento placentario que ya se ha efectuado. El primero de todos es el signo de Alfred. Vemos en el primer esquema que la pinza está a nivel de la vulva y en el segundo vemos que la pinza acamplada ha descendido 10 centímetros. Esto nos indica que la placenta ya se ha desprendido y ha comenzado a descender. Siguiente, compañero. El otro signo es el signo de Kunstler. En la figura superior se ve que se sujeta el cordón al traccionar el fondo del útero hacia arriba, como indica el dibujo de la mano. Se trata de inmovilizar el fondo del útero y se va a sentir como una especie de resistencia. En la imagen inferior, cuando se empuja el fondo uterino y no hay esta resistencia, quiere decir que la placenta se ha pues desprendido. Siguiente. Tenemos el signo de Farber o el pescador. Y pues este consiste en que se coloca la mano en el fondo uterino y se realiza una leve tracción desde el cordón. En la mano que está encima del fondo uterino se va a sentir como si uno como si estuviera tirando, como cuando uno pesca con caña y en la línea, es decir, en la cuerda, nota que el pescado tira, nota que hay una resistencia. Cuando ya no se nota estas sensaciones de resistencia, es decir, que la placenta ya ha descendido. Siguiente. El descenso está mediado por estos tres factores, el hematoma retroplacentario o los hematomas pequeños cuando la placenta es lateralizada, la implantación lateralizada, las contracciones uterinas, el peso de la placenta y el peso de las placentas y los anexos. Siguiente. Y por último tendremos pues la salida de las membranas ovulares, que está favorecida por el pujo materno y por la retracción uterina. Y pues se acuerdan que el profesor Eduardo nos decía que se forma un globo de seguridad, que el útero se hace en una contracción petrosa. Y pues acá es cuando decimos esto, ¿no? La retracción uterina es cuando el útero ya se contrae completamente y pues expulsa la placenta. Y acá vemos pues las dos caras de la placenta. Siguiente. Ahora, con respecto al manejo médico del alumbramiento, tenemos dos métodos, el manejo fisiológico o expectante, en el cual no se utilizan oxitóxicos o uterotónicos, se expulsa la placenta por gravedad y esfuerzo materno, y el manejo activo, que es el cual nos exige la ley realizar, que se administra uterotónicos, se expulsa la placenta mediante tracción controlada del cordón con contracciones en el fondo, sobre el fondo, y se hace un masaje del fondo uterino. Siguiente, compañero. Entonces, según la 3280, en los primeros minutos del nacimiento debemos hacer... Siguiente, compañero. En los primeros minutos después del nacimiento se debe palpar el abdomen para descartar la presencia de otro feto. Se administra un medicamento uterotónico, sea oxitocina en 10 unidades internacionales intramuscularmente, o si es endovenosa de 5 a 10. En una lenta infusión en cristaloides por 3 minutos, y si no tenemos oxitocina, utilizaremos 600 miligramos de misoprostol por vía sublingual. Se va a hacer una tracción controlada del cordón, haremos el pinzamiento y verificaremos cada 15 minutos que el útero está contraído. Siguiente, compañero. Entonces, para hacer la extracción de la placenta, debemos realizar la maniobra de Dublín, en la cual consiste en girar sobre el propio eje de la placenta y sus membranas para así poder sacarla en su integridad, es decir, sacarla completa.
Al extraer la placenta, debemos revisarla, es decir, revisar su cara materna y su cara fetal, la integridad de las membranas, el aspecto del cordón umbilical, su inserción del cordón y contar el número de vasos. El alumbramiento incompleto, perdón, vamos a hacer una revisión uterina y una extracción manual de los restos retenidos. Siguiente, compañero. Y ahora debemos vigilar la hemostasia de la mujer, de la madre. Y pues esta se clasifica o se vigila a través de esta escala de Baskett, que nos evalúa cuatro parámetros: el sensorio, la perfusión, el pulso y la presión arterial. Entonces vemos que un sensorio normal, una perfusión normal y un pulso de entre 60 a 90 y una presión arterial sistólica mayor a 90, es decir, una mujer que no ha perdido volumen sanguíneo, que es decir, un volumen sanguíneo normal entre 500 a 1000 mililitros, y el grado de choque es ausente. Y así pasaremos a la última escala, la que está en rojito, en donde la pérdida de volumen es mayor al 200 mililitros, la mujer se encontrará letárgica, se encontrará palidez, fría, con sudoración profusa, el pulso estará mayor a 120 y su presión arterial sistólica estará disminuida en 70%. Esto nos indica un grado de choque severo. Siguiente, compañero. Y pues bueno, muchachos, esto fue todo. Muchas gracias por su atención y pues, fin, que tengan un bonito día. ¿Listos? Sí, señor. Sí, señor. ¿Aló? Sí, doctor, se escucha. Sí, señor. ¿Terminamos? Sí, doctor. Sí, señor, doctor. Sí. Bueno, esto, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, doctor, yo tengo una duda. ¿El vacuum se usa para hacer la tracción del feto? Pero eso depende con quién hablo, con también. ¿Aló? ¿Aló? Eso depende del sitio donde se esté atendiendo el parto, ¿no? Por ejemplo, los gringos, ellos hoy en día están proponiendo utilizar no los forces, sino utilizar el vacuum, por lo que ustedes escucharon de su compañero, ¿no? La única cosa que no hace el vacuum es la que no podemos rotar, ¿no? No podemos hacer únicamente la tracción únicamente. Pero, como le digo, allá ellos están tratando de proponer que cuando se requiera el parto asistido, se utilice el vacuum y no el force, ¿no? Aquí en nuestro medio, hasta donde yo recuerde, en el hospital donde van a hacer usted la rotación de Erasmo Meos Universitario, no teníamos el vacuum. No lo utilizamos, pero años antes, de muchísimos años, sí lo utilizábamos, ¿no? Y pues lo único que veíamos nosotros era cuando no se empleaba adecuadamente los encefalohematomas grandes que se producían en el cuero cabelludo. O sea, el vacuum protege mucho lo que es el canal del parto. O sea, protege a mamá, protege la vagina. Pero si no se utiliza adecuadamente, puede producir esto, daños a nivel de la cabeza fetal. Y el daño más frecuente es el encefalohematoma, ¿no? En cuanto al forces, tampoco se utiliza el forces acá en nuestro medio, ¿no? Acá se utiliza un instrumento que se llama las espátulas, que muy seguramente la van a conocer en el hospital de Erasmo Meos cuando rotan. Esas espátulas son creadas, o las que nosotros utilizamos acá, por un colombiano, por el doctor Velasco Chiriboga, de Pamplona. En la Universidad Nacional, él se diseñó la espátula esa. La gran diferencia de la espátula con el forceps es que no es fenestrado. O sea, no hay necesidad de articularlo. El forceps hay que articularlo, no es fenestrado, hay que articularlo. En cambio, la espátula no se articula, o sea, es de tracción libre. Y la espátula, a diferencia del forceps, protege mucho la cabeza del bebé. Pero entonces produce, si no se coloca adecuadamente, si no hay un entrenamiento adecuado, desgarros vaginales.
casos grado 3, grado 4 a veces, con las consecuencias posteriores de secuela, ¿no? Entonces, aquí en nuestro medio, cuando se requiere el parto asistido, el parto instrumentado, seguramente se van a encontrar con las espátulas de Velasco, no se van a encontrar con el vacuum, ni se van a encontrar con el Forces. Es para que revisen el tema de las espátulas de Velasco, que es muy importante. La colocada es más o menos similar al Force, ¿no? O sea, si van a las imágenes de sus compañeros, es más o menos igual. Pero la única diferencia es que no se articula. Esa es más o menos la idea. Y cuando uno hace la tracción, tiene que seguir la curva de Carus para evitar ante todo el daño de las paredes vaginales, que es lo que más frecuentemente se produce con las espátulas. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, no se doctor, a mí no me quedó claro cómo se identifica la rotura de las membranas. La ruptura de las membranas, en la que la identifica en principio, es la paciente, ¿no? Esa es la que identifica la ruptura de membranas, porque es la que, estando en la casa, estando quieta de pronto, ella nota que aparece un chorro de líquido. Y ese líquido tiene un olor muy característico, que es a cloro. Aquí en nuestro medio se llama el hipoclorito de sodio, que utilizan para los lavados de piso en las casas. Entonces, la primera que sospecha que rompió membranas es la paciente. Dos, cuando se llega ya al hospital, que la paciente dice, doctor, creo que me salió mucho líquido a través de la vagina, todo lo que uno hace es confirmarlo. ¿Cómo lo confirma? Acuesta a la paciente, la coloca en posición ginecológica, le hace la maniobra Valsalva, y con la maniobra Valsalva uno ve la salida del líquido. O sea, es muy clara la salida del líquido, es un líquido claro, un líquido con olor a cloro. Si todavía hay dudas, entonces coloca un espéculo, hace la maniobra de Valsalva y mira a ver si hay salida o no hay salida de líquido. Si todavía tiene dudas, entonces usted acude a las pruebas que hablaron sus compañeros, al pH, al test de nitracina, a los métodos más avanzados como es la cuantificación de la fibronectina, a las células mamelares, etc. O sea, hay muchos exámenes que nos ayudan a saber si realmente lo que sale a través de la vagina es líquido amniótico, no es otro tipo de líquido, ¿no? Pero en principio, la identificación primero lo hace la paciente, nosotros lo confirmamos. Si todavía nosotros tenemos dudas de que hay ruptura de membranas, entonces, ¿qué hacemos? Acudimos a las ecografías. Entonces, la ecografía es una ayuda bastante grande para saber si todavía, si hay un oligodaño o no hay oligodaño. Y si todavía nosotros tenemos dudas de que hay salida de líquido, que hay ruptura de membranas, entonces acudimos a la parte ya invasiva, que es la que ya no se hace hoy en día, que es hacer una amniocentesis. A través de la amniocentesis, que es colocar una aguja dentro de la cavidad uterina, teniendo en cuenta de no ir a funcionar, eso lo hace dirigido por ecografía, no ir a funcionar la placenta ni el feto. Entonces, a través de la ecografía, nosotros colocamos la aguja y cuando ya visualizamos a través de la ecografía que la aguja está en el líquido amniótico, introducimos un colorante. Ese colorante puede ser ribosina, puede ser índigo de carmín. Hay diferentes tipos de colorantes. Inyectamos el colorante, colocamos una compresa en vagina, ponemos a movilizar la paciente, y si la compresa marca el color que nosotros utilizamos del colorante, pues ahí confirmamos definitivamente que sea una ruptura de membranas. Entonces, son los pasos para saber si realmente hay ruptura o no hay ruptura de membranas, ¿de acuerdo? Ah, listo, doctor, muchas gracias. Otra pregunta, qué pena. ¿Cómo reconocemos la posición del cuello uterino? Lo que dijo también su compañero, hay dos parámetros importantes, que es el sacro y que es el pubis. La posición, entonces, si está hacia el sacro, pues es posterior. Si está en una posición intermedia entre lo que es el pubis y el sacro, decimos que es una posición intermedia. Y si está hacia el pubis, decimos que el cuello está anterior. El porcentaje bastante alto, vamos a encontrar cuando nosotros hacemos el tacto vaginal, que el cuello, antes del trabajo de parto, es posterior, ¿no? Apenas se va iniciando las contracciones, el trabajo de parto, pues el cuello va cambiando de posición, ya se vuelve intermedio y a lo último ya está completamente anterior, centrado.
la posición, pues es de acuerdo al sacro y de acuerdo al pubis. Entonces, ese es posterior, ese intermedio es anterior. ¿Otra pregunta? En el control de trabajo de parto, nunca se les va a olvidar lo que les dije en la clase pasada, la famosa nemotecnia de las 3-4 P's. Pues siempre en el trabajo de parto tenemos que controlar, primero, las fuerzas, o sea, el power, el trabajo, las fuerzas que le dan las contracciones. Entonces, estar pilas con las contracciones, estar mirando la frecuencia, estar mirando la intensidad, estar mirando el tono de la contracción. Que eso es muy importante para, en la clase que se va a ver la parto anormal, empezar a ver las patologías de las distocias dinámicas que tienen que ver con las contracciones. La otra P es el pasajero, que es el feto. Entonces tenemos que saber todo lo que hablaron ustedes de la actitud fetal, de la posición, de la situación, realizar las maniobras de Leopold. Luego vamos a ver el pasaje, o sea, la pelvis, que previamente antes de que la paciente llegue a la hospitalización, ya tiene una valoración pélvica, que es muy subjetiva de cada examinador. Entonces vamos a tener si la pelvis es una pelvis que tiene una capacidad pélvica adecuada, o si es una pelvis dudosa, o si es una pelvis estrecha. Y por último, tenemos que ver las partes blandas. Entonces, cómo se comporta el cuello, cómo está la vagina, que no va a tener algún tumor, que no vaya a haber tumores en el útero como miomas, no va a haber tumores en los ovarios como los quistes, etc. Siempre estar pendiente de esas cuatro P's. En la parte del pasajero, pues estar muy pendientes lo que es la frecuencia cardíaca fetal, de acuerdo a los parámetros que se han dicho, cada 30 minutos, estar vigilándola con la corneta de espinar o con el Doppler, si se tiene el Doppler. Los monitoreos únicamente hacerlos, monitoreos externos en los pacientes que tienen un diagnóstico de alto riesgo, ¿no? Esos monitoreos son buenos, pero a veces en las interpretaciones nos da un índice de aumento de lo que es los procedimientos de cesárea, ¿no? Entonces, el monitoreo debe utilizarse siempre que hay pacientes de alto riesgo o cuando nosotros tenemos problemas porque de identificar la frecuencia cardíaca porque la mamá tiene un poligranio o porque la mamá es muy obesa. Entonces tenemos que acudir al monitoreo, ¿de acuerdo? ¿Algo más? Bueno, felicitar al grupo. Muy bien, excelente exposición, muy bien detalladita, muy bien explicada. Yo creo que les quedó muy claro todo lo que se expuso. Muy bien. Que tengan un buen día, ¿no? Doctor, es que falta, hoy estaban programadas pues dos charlas, la de parto normal y parto normal. No, me digas. No, y decía, bueno, son 7:30 y la otra clase está a las 9. Está programada para las 8. ¿La otra clase? Sí. Por eso, entonces nos queda 30 minutos nomás, menos. Bueno, hagámosla hasta las 8, a ver lo que alcancemos a mirar. ¿Listo? Listo. Y después continuamos. Bueno, buenos días. Vamos a empezar con el tema de parto anormal. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, iniciando con la distocia, pues vemos que hay varias anormalidades del trabajo de parto que pueden interferir con el avance, pues, ordenado a un parto espontáneo. Entonces, a esto, por lo general, se le llama distocias, donde el término pues, de distocia va a significar que el trabajo de parto difícil se caracteriza por un avance lento anormal del trabajo de parto. En este caso se van a originar cuatro alteraciones aisladas o combinadas. Donde en primer lugar vamos a tener que algunas veces las fuerzas de expulsión van a ser anormales, como cuando las contracciones uterinas pueden carecer de suficiente intensidad o coordinación como para borrarla y dilatar el cuello uterino, o cuando los esfuerzos de los músculos voluntarios maternos se encuentran alterados durante la fase del trabajo de parto. En segundo lugar, podemos tener anomalías fetales de la presentación, la posición o el desarrollo que disminuyen la velocidad del trabajo de parto. Como tercer lugar, están las anomalías de la pelvis ósea materna que van a crear pues, una pelvis estrecha. Y por último, se pueden encontrar alteraciones de los tejidos blandos del aparato reproductor, pues que van a
dificultad del descenso. Entonces, pues de manera más sencilla, esas anomalías se pueden clasificar desde el punto de vista mecánico en tres categorías que van a comprender anomalías de la fuerza, donde va a estar esto, incluida la contractilidad uterina y el esfuerzo expulsivo materno, que es anomalía del producto, que sería el feto, y anomalía del conducto, que sería la pelvis. Dale siguiente, por favor. Entonces, acá hay un cuadrito donde se pueden enumerar pues, los datos clínicos que se encuentran más frecuentes en las mujeres con esas anomalías. También hay una característica de la distocia, donde en este cuadro muestran, pues, a menudo, pues, cómo actúan en concierto para producir un trabajo de parto disfuncional. Entonces, pues, hoy en día se utilizan con frecuencia ciertas expresiones como lo que es la desproporción cefalopélvica, y falta de avance para describir el trabajo de parto, que es poco eficaz. Entonces, de estas, el término desproporción cefalopélvica se empezó a usar antes del siglo XX para poder describir lo que es un trabajo de parto obstruido como un resultado del desequilibrio entre el tamaño de la cabeza fetal y la pelvis materna. En el la presente, esta desproporción absoluta es poco frecuente y la mayor parte de los casos se genera de una posición anómala de la cabeza fetal dentro de la pelvis o por presencia de contracciones uterinas poco eficaces. Pero pues la verdad, la desproporción es un diagnóstico poco convincente porque se han visto que en casi el 66% de las mujeres que son sometidas a cesáreas por esta razón anteriormente mencionada, al final pueden tener partos vaginales de recién nacidos más grandes. Y la fase, pues, falta de avance en el trabajo de parto, ya sea espontáneo o incluido, es una, pues, descripción cada vez más generalizada del trabajo de parto, que es poco eficaz. El siguiente. Bueno, hay mecanismos de las distocias. Entonces, esto se puede, pues, del siguiente, por favor. Entonces se puede visualizar el segmento inferior uterino al término del embarazo y al final del trabajo de parto. Cuando concluye el embarazo, la cabeza fetal debe encontrar un segmento uterino inferior relativamente pues, más grueso y un cuello sin dilatación para atravesar el conducto de parto. El músculo uterino pues, está menos desarrollado y supuestamente es menos, pues, menos potente, menos fuerte. Las contracciones uterinas, la resistencia del cuello uterino y la presión anterógrada ejercida por la cabeza fetal van a constituir los factores que van a influir en el avance del primer periodo de trabajo de parto. Entonces, como se muestra en la figura, en la parte B, después de la dilatación completa del cuello uterino, la relación mecánica entre el tamaño y la posición de la cabeza fetal y la capacidad pélvica, es decir, lo que es la proporción fetopélvica, se hace más clara conforme al feto cuando el feto desciende. Por ende, pues las anomalías de la proporción pélvica se van a tornar más obvias una vez que alcanza el segundo periodo. Pueden ocurrir disfunción del músculo uterino por sobredistensión, trabajo de parto obstruido o se pueden presentar las dos. Entonces, por lo general, el trabajo de parto ineficaz se acepta como un posible signo precautorio de la desproporción fetopélvica. La clasificación artificial de las anomalías de trabajo de parto en disfunción uterina pura y desproporción fetopélvica van a simplificar la descripción, pero constituyen una caracterización incompleta porque pues, esas dos tienen un vínculo bastante intenso. Siguiente. Bueno, hay unas anomalías de las fuerzas de expulsión. Entonces, tenemos tipos de disfunción uterina, donde las contracciones uterinas del trabajo de parto normal se van a caracterizar por un gradiente de actividad miometrial. Estas fuerzas pues tienen duración intensa e intensa máxima en el fondo del órgano y van a disminuir en dirección al cuello uterino. Las contracciones normales deben ejercer presiones cercanas a 60 milímetros de mercurio. Pero de cualquier forma, pues también se estableció que el límite inferior a las presiones a las presiones de las contracciones pues requería para dilatar el cuello uterino de 15 milímetros de mercurio.
Entonces, a partir de esas observaciones, pues se pudo definir dos tipos de disfunción uterina. En la más frecuente, o disfunción uterina hipotónica, no hay hipertonía basal y las contracciones del útero presentan un tipo de gradiente normal, pero la presión durante las contracciones es insuficiente para dilatar el cuello uterino. Y en la otra es conocida como disfunción uterina hipertónica o incoordinada, donde el tono basal se encuentra alto o el gradiente de presión presenta gran distorsión. La distorsión del gradiente es resultado de una contracción más intensa en el segmento medio del útero que en el fondo, o de la sincronía completa de los impulsos que se va a originar en cada uno, en cada cuerno o en una combinación de ambas. Está el trastorno de la fase activa, donde las anomalías de trabajo de parto se dividen clínicamente en avance menor comparado con el normal, o la interrupción completa del avance. Una mujer debe estar en fase activa de trabajo de parto con dilatación de cuello de al menos 3 a 4 centímetros para poder hacerse un diagnóstico de cualquiera de esos dos procesos. En la detección en la fase activa, definida como la ausencia de dilatación durante 2 horas o más, se presenta un 5% de las nulíparas a término. Las contracciones uterinas inadecuadas, definidas como menores de 180 unidades Montevideo, se diagnosticaron en el 80% de las mujeres con detección en la fase activa. La Organización Mundial de la Salud propuso un partograma de atención de trabajo de parto en el que se define el retraso como la presencia de una dilatación del cuello uterino de al menos 1 centímetro por hora durante un mínimo de 4 horas. Siguiente. Perdón. Y tenemos el trastorno del segundo periodo, donde el segundo periodo de trabajo de parto va a incorporar muchos de los movimientos cardinales necesarios pues, para que el feto pase a través del conducto de parto. Según esto, pues la desproporción entre el feto y la pelvis suele tornarse evidente durante el segundo periodo de trabajo de parto. Y hasta hace poco, pues, se han cuestionado o han habido reglas no cuestionadas que van a limitar la duración del segundo periodo. Esas reglas se establecieron en la obstetricia estadounidense en el siglo XX, donde derivaron de la preocupación en cuanto a la salud materna y fetal, sobre todo en cuanto a infecciones, y llevó a procedimientos difíciles de aplicación de forceps. Dicho periodo se limitaba en nulípara a 2 horas y se ampliaba a 3 horas cuando se había utilizado la analgesia local. Y para multiparas el límite era de 1 hora con ampliación de 2 horas en presencia de analgesia regional. Ahora sí, siguiente. Y estas pues son las unidades Montevideo, pues cómo se miden. Entonces, pues es como el producto de la intensidad de las contracciones en milímetros de mercurio por el número de contracciones en 10 minutos. Entonces, las unidades Montevideo se van a calcular al restar la presión uterina basal de la presión máxima de cada contracción en un espacio de 10 minutos y al sumar las presiones generadas. Entonces, por ejemplo, hay 5 contracciones que se producen en cambios de presión y esto es una suma de 240. Donde lo normal debe ser de 200 y mayor a 200. Siguiente. Bueno, entonces, hablando de las fuerzas que resultan del pujo materno, lo normal es que la fuerza combinada de las contracciones uterinas y la musculatura abdominal impulsen el feto hacia abajo, pero resulta que en algunas ocasiones esta fuerza que es creada por esas contracciones se afecta lo suficiente para reducir entonces la velocidad o incluso llegan a impedir el parto vaginal espontáneo. Hay como 3 ocasiones principales que son en las que se dan estos casos. Es por ejemplo cuando la fuerza creada de la musculatura abdominal, ¿sí? Ellas hace que se reduzcan las velocidades, impide el parto de flujo, o cuando la sedación es muy intensa, o sea, la analgesia que se da es muy intensa y esa puede disminuir el reflejo del flujo también, del pujo, perdón, y entonces, pues, son susceptibles incluso de que haga que que los músculos no se puedan contraer y alteren en ese momento. Y también está cuando incluso el dolor, o sea, el dolor que presenta la madre es tan grande y tan intenso que este dolor va a hacer que se rebase la urgencia que tiene la madre de pujar. Dale, siguiente. Bueno,
Entonces, hay varias causas a las que se le asocia pues la disfunción uterina. Una de estas es lo que es la analgesia pleural. Tras la analgesia pleural lo que sucede es que se va a reducir la velocidad del trabajo de parto. Y pues se han hecho diferentes estudios a raíz de esto y se ha encontrado que hay una relación entre la prolongación del primer y el segundo periodo del trabajo de parto y también un descenso fetal más lento cuando se utiliza la analgesia pleural. Otro factor es debido o relacionado con la corioamnionitis y pues es debido al vínculo que tiene el trabajo de parto prolongado con la infección materna durante este, ¿sí? Entonces, se han estudiado en varios como efectos de la corioamnionitis durante la estimulación del trabajo de parto y se encontró que la infección que se da, pues el diagnóstico de la infección en etapas avanzadas del trabajo de parto era un indicador de cesáreas por distocia. Y pues se encontró también que el 40% de aquellas mujeres que presentaron corioamnionitis requirieron después oxitocina para el trabajo de parto disfuncional. Y posterior a esto, requirieron cesárea por la distocia. Siguiente. Bueno, otra cosa que tener muy en cuenta es la posición materna durante el trabajo de parto. Y se ha encontrado que hay como diferentes opiniones respecto a este. Son muy variantes respecto a si la paciente debería estar en decúbito dorsal o debería estar deambulando. Entonces, se han realizado varios estudios y se ha encontrado que en realidad aquellos que proponían caminar, o sea, la deambulación, señalaban que pues esto iba a abreviar el trabajo de parto, iba a disminuir las tasas de conducción con oxitocina, asimismo iba a aminorar la necesidad de usar analgesia y de llegar a pues a un parto quirúrgico. Sin embargo, otras personas sugerían que esto lo que hacía era empeorar o incomodar más a la madre y no iba a traer los beneficios o pues que los otros expertos decían. Entonces, como tal, no se ha llegado a un consenso que diga cuál es la mejor posición, pero se ha encontrado que en realidad lo que se debería procurar es buscar que la madre esté lo más cómoda posible, ¿sí? Y también se ha comunicado, como en otros estudios, que la frecuencia e intensidad de las contracciones van a aumentar en posición sentada o bipedestación. Entonces, recomiendan tener todo eso en cuenta para el momento del parto. Siguiente. Bueno, otra cosa que se asociaba aquí era el parto bajo en inmersión en agua. Entonces, también aquí hay mucha disputa porque pues se dice que ayuda a relajación, a que la mujer esté más cómoda, pero bueno, y también al hecho de que disminuía la frecuencia de usar analgesia epidural, pero se encontraron que hay pocos casos en realidad en los que se ha asociado a ahogamiento, hiponatremia, a infección de origen hídrico, asimismo a rotura de cordón umbilical y a policitemia. Entonces, eso también, pues, aún no hay un consenso claro. Siguiente. Al término, esto ocurre en casi el 8% de los embarazos y también se ha estudiado mucho y como tal, hay diferentes causas atribuirles a esto, principalmente, o sea, la más común es que sean infecciones, ¿sí? Infecciones cervicovaginales, infecciones urinarias, también debido al aumento de la presión intrauterina, sobre todo en casos de embarazos múltiples o en casos en los que los bebés vienen muy grandes, cuando la madre tiene como antecedente consumo de tabaco, así cuando tiene antecedente de rotura de prematura de membranas en embarazos anteriores y cuando pues la madre viene con malnutrición. Se hizo un estudio, un análisis en el 2000, que nos hablaban de que en estos casos la inducción de trabajo de parto con oxitocina intravenosa era el tratamiento de elección y también porque este ayudaba a que la tasa de infecciones fuera menor durante el parto
y pues mejoraban la condición de la madre. Siguiente. Ya pasó. A mí no me ha pasado la diapositiva. Sí, ya pasó. Listo, entonces, trabajo de parto y parto precipitado. Se considera como tal el trabajo de parto y parto precipitado como un proceso que es en extremo veloz como tal, o sea, no tienen los tiempos que se debería tener, sino que es muy rápido. Estos se atribuyen muchas veces a una resistencia baja y anormal de las partes blandas del conducto de parto, asimismo la presencia de contracciones uterinas y abdominales anormalmente fuertes, o rara vez a la ausencia de sensaciones dolorosas. Y por esto, entonces, a una falta de percepción del trabajo de parto vigoroso, o sea, la mujer no percibe el trabajo de parto como tal. En 1972, Hughes dijo o reportó que el trabajo de parto precipitado culmina con la expulsión del feto en menos de 3 horas. Entonces, la pregunta viene acá en la siguiente. ¿En qué efectos tiene para la madre y qué efectos tiene para pues, el feto, el recién nacido, ese parto precipitado? Entonces, encontró que como tal, rara vez, en la madre rara vez se acompaña de complicaciones como tal graves, sobre todo si hay un borramiento notable del cuello uterino, y si se puede distender, ¿sí? Y si la vagina se ha descendido previamente. Pero si no sucede esto, por lo general, el útero sí sufre una hipotonía después del nacimiento. Y sobre lo que es el feto y el recién nacido, en realidad, pues, se ha encontrado como tal, pues, una evolución perinatal adversa que es debido, pues, al parto precipitado, que pueden identificarse. Y, pues, también mucho con respecto a que, pues, como viene tan rápido o como es tan veloz, en algunos casos, tal vez ante un médico no experimentado, se han reportado casos de, pues, de que el recién nacido se cayó al piso y se lesiona y pues, necesita reanimación. Y muchas veces no se tiene pues, todo eso en cuenta y pues termina en un resultado fatal. Siguiente. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la desproporción fetopélvica. Tiene que ver como tal pues, con la capacidad pélvica. Y esta desproporción, se llama así capacidad pélvica, surge de una disminución de esa capacidad o de una talla excesiva del feto. O incluso hay casos en los que está la combinación de ambas, ¿sí? O sea, la disminución de la capacidad pélvica más un feto muy grande. Entonces, cualquier estrechez de los diámetros pélvicos que vaya a disminuir esa capacidad la capacidad pélvica como tal va a crear distocias durante el trabajo de parto. Puede haber estrechez de planos de entrada, puede haber estrechez de planos pues, medios o de salida. Y pues, vamos a ver cada uno de estos. Entonces, dale a la siguiente. Con respecto a la estrechez de plano de entrada pélvico, suele considerarse cuando hay un diámetro más pequeño o menor a 10 centímetros o un diámetro transversal mayor que mida menos de 12 centímetros. Entonces, dale a la siguiente. Ese es en entrada. También está atrás. Atrás. La anterior. Falta el atrás, otra vez. Ese. Siguiente está lo que es el plano medio de la pelvis. Y este trastorno es incluso más frecuente que el anterior, que es el de plano de entrada. Y se da cuando el plano céntrico de la pelvis media se extiende desde el borde inferior de la sínfisis del pubis hacia las líneas ciáticas. Y como pueden ver, esas medidas que están ahí son como las medidas que se presentan para que haya estrechez de plano medio de la pelvis. Dale al siguiente, por favor. Y bueno, por último está lo que es la estrechez de plano de salida, y este fenómeno se define como la presencia de un diámetro entre los tubérculos isquiáticos de 8 o 9 centímetros o menor a estos 8 o 9 centímetros. Nos decía
que el plano de la salida de pelvis se puede comparar como con dos triángulos y donde ese diámetro va a constituir la base, como lo pueden ver en la imagen. O sea, si lo pueden ver en el diagrama que está en triangulito, bueno, así se puede ver cuando hay estrechez de plano de salida de la pelvis. Listo. Siguiente. Hola, buenas. Entonces tenemos... Daniela, dejamos hasta ahí, continuamos. Ay, después, perdón. Doctor. Ya, unos 8. Listo, sí, esto, después continuamos. ¿Listo? Listo, doctor. Bueno, gracias, muy amables, gracias. Esperamos al doctor Eduardo entonces. No se vayan.